Realmente el municipio está trabajando mucho en esto todos los días del año y bueno, debo agradecer a todo el cuerpo de profesores, de funcionarios que están en la tarea, que realmente ponen mucha dedicación, mucho cariño y bueno, entre todos permitimos de que todo San Fernando tenga una calidad de vida mejor. Así que bueno, a disfrutarlo, hoy es una muestra del trabajo que hacen durante todo el año. Y aparte, para un poco de difusión, yo creo que acá es importante difundir para que la gente acompañe todo trabajo con los chicos discapacitados y bueno, tener mejor calidad de vida para ellos, para nosotros, para los familiares. Y bueno, también agradecer a los familiares el gran esfuerzo que hacen todos los días con los chicos, ¿no? La presencia del representante de San Fernando, en este caso el intendente, es importante que uno esté acá presente para ver que uno está haciendo el acompañamiento. Con la gente del municipio, por suerte, por segundo año consecutivo, decidimos hacerlo hoy, que es el lunes 5, para que pueda participar la comunidad. Entonces hicimos una caminata por la calle Constitución, que es una de las principales arterias del partido de San Fernando, y acá estamos ahora frente a la municipalidad haciendo diversas actividades con el objetivo de que la comunidad pueda visualizar la actividad que se hace dentro del municipio y que entendamos entre todos que las personas con discapacidad es parte de la comunidad en la cual vivimos. Acá estamos compartiendo con mis amigos lo que es la clase de tenis, lo que es vivir hoy en la fiesta. La verdad que bueno, nos pone orgullosos a todos, que estemos todos juntos, que estemos compartiendo este lindo momento con los profes. Me parece linda, qué bueno decir, no sé, no tengo palabra. Fui a Chaco a competir atletismo, corrí 400 y 200 metros. Ahora está haciendo una obra de... están actuando los chicos. Y después nosotros recién jugamos al tenis y la estamos pasando bien. Hicimos la caminata, repartimos unos folletos a todos los negocios, nada, y después venimos para acá y nos pusimos hacer un poco de deporte, como hacemos en la colonia. Esto jugamos al tenis, jugamos en la colonia, después de colonia hacemos tenis, así, hacemos un torneo de tenis todos los años. Así que nada, bien acá con los chicos. Fundamentalmente uno puede poner muchas infraestructuras desde el municipio, uno puede poner muchas cosas, pero depende del valor humano. Por eso agradezco a los profesores, que son los que diariamente le dan el cariño y es lo que realmente sirve.